¿Qué tal video tutorial número 11 del curso de jQuery en el que seguimos viendo eh, cómo manipular mediante código el DOM? Eh, terminábamos el anterior viendo cómo eh, crear e insertar nuevos elementos en la página eh, con los enlaces volver arriba eh, como podríamos hacer en una página de FAC. Pero eh, también ya decíamos en el anterior video tutorial que las posibilidades que nos da jQuery para modificar el DON son muchísimas más que esas. Y, eh, por ejemplo, es posible, mediante el uso de jQuery, mover elementos que se encuentren en el DON de un lugar a otro de la página. Eh, un ejemplo práctico de este tipo de eh, movimiento de elementos del don de un lugar de la página a otro puede ser, por ejemplo, la colocación dinámica y el formateo de notas al pie eh, que aparezcan en nuestro documento. Vamos a seguir trabajando con el documento que creamos en el anterior videotutorial y vamos a llevar a cabo, vamos a añadir unos cuantos párrafos más y vamos a incluir pies de página Mediante este sistema de mover elementos del DOM. Aquí tenemos ese documento al que, como vemos, hemos añadido tres párrafos que aquí vemos en modo diseño y aquí vemos en modo código. Cada uno de estos párrafos en su interior, como vemos, tiene una etiqueta span con la clase nota pie, que es una parte de cada uno de los párrafos. Vamos aquí en cada uno de ellos. Eh, clase que, si vemos en nuestra hoja de estilos, Span notapié, como vemos, le damos un estilo de fuente itálica, un tipo de letra y un margen un poco mayor de momento. Esto es lo que hace que tenga un aspecto distinto en nuestra página. Son estas partes que vemos en cada párrafo con un estilo distinto, pero como vemos, de momento se encuentran dentro del propio párrafo. Lo que vamos a hacer es utilizar esa posibilidad que nos da jQuery para mover estas partes de eh, los párrafos desde su localización hasta el pie de página. para ello si vamos al código podemos ver cómo junto con el eh, deep capítulo que fue con el que estuvimos trabajando en el anterior vídeo tutorial vamos a añadir ahora al final otro dip aquí lo vemos de nombre eh, de id pie. Ahora que de momento he puesto simplemente aquí un poco de texto para ver dónde está localizado. Pero vamos, por tanto, a trabajar ahora con estos dos dips. Eh, para poder hacer lo que queremos, eh, necesitaremos, ya mediante algunas de las herramientas que hemos ido aprendiendo, desde luego queremos recuperar eh, varios eh, trozos de texto, por tanto vamos a necesitar algún tipo de loop por ejemplo usando el método itch que vimos en el anterior vídeo tutorial. Pero se nos plantea el eh, problema de tener claro cuál es el orden de inserción que va a utilizar el DON y que se encuentra ya predefinido. Por eso, para eh, tener los resultados que queremos, vamos a tener que utilizar uno de los métodos de los que también hablamos ya en el anterior vídeo tutorial que es eh, insert before eh, veamos por qué usar este método la estructura que tenemos en nuestra página html en cuanto a los dips que estamos usando tenemos un dip class capítulo y un dip id pie lo que vamos a hacer es utilizar el método insert before pie con lo cual nos aseguramos que todo lo que vayamos añadiendo eh, se va a situar justo antes de pie. Por tanto, lo que vamos a conseguir con eso es que con el primero de las notas al pie que queremos añadir aparecerá entre deep class capítulo y deep y de pie. Pero cuando vaya la segunda va a ser de nuevo antes de pie. Por tanto irá entre nota pie, que está ahora aquí, y de deep y de pie. Y así con todas las sucesivas con lo cual nos aseguramos que el orden en el que van a aparecer las notas es justo el orden en el cual van a ser eh, devueltas mediante el it de los párrafos. Así que con esto aseguramos el orden en el que queremos que vayan apareciendo estas notas al pie. Eh, observa que si usáramos insert after, por lo tanto insertar después de pie, eh, irían apareciendo un orden inverso al que queremos que aparezca. Así que, por tanto, en este caso, con Insert Before, tenemos ordenado eh, la localización en este movimiento que vamos ahora a llevar a cabo. Eh, para hacerlo, por tanto, el código es tan sencillo con lo que vamos a poner, irá el código en la misma eh, eh, página que en el anterior video tutorial Para no confundir los códigos, le he añadido aquí un mensaje nuevo código para el video tutorial 11. Y esto que estamos indicando ahora, aquí lo vemos escrito. En lo que de momento lo único que ponemos es el selector, va a ser para todos los span eh, nota pie. Y eh, usamos insert before y le indicamos que se inserte antes del de div que tiene como ID. Por tanto, simplemente con esto lo que vamos a conseguir es que esas eh, notas que van en un span de clase nota pie las mueva eh, dentro del de don y las coloque antes de pie y en el orden como decíamos ahora. Si guardamos los archivos que hemos modificado y lo probamos ahora para ver eh, justo lo que hace. Lo podemos hacer ya dentro de Gym Weaver con la nueva opción que tiene para vista en vivo. Observa como si vemos esto como se vería en el navegador. Ha desaparecido esa parte de cada uno de los párrafos y nos la añade aquí al final. De momento lo tenemos todo, pero también podemos ver cómo de momento lo que hace es juntarlo sin ningún tipo de separación en un único párrafo. ¿Por qué? ocurre esto. Eh, cuando empezamos a ver jQuery ya dijimos que es clave para poder trabajar con jQuery, que es un sistema muy sencillo, pero siempre que tengas dominio de HTML, XHTML, CSS y también JavaScript. Pero para eh, estos temas de lo que es la estructura de una página, tener claro cómo funcionan las hojas de estilo y HTML es imprescindible. Por eso, si tienes eso claro, ya tendrías que saber por qué razón aquí de momento aparecen eh, estos, estas tres notas al pie que movimos pero aparecen todas juntas y la razón si has trabajado con estos temas está muy clara se debe a la diferencia entre lo que se denominan los tags bloque y los tags inline aquí como ya vimos estamos trabajando con el tag span como aquí vemos. Y el tag span es uno de los que por defecto está predefinido como eh, un tag inline. Y por lo tanto es algo que se encuentra dentro de una eh, línea, dentro de un párrafo. Y eh, lo que va a hacer, por tanto, es añadirlo como una parte más del de párrafo. Por eso es lo que explica, porque viamos aquí como un único párrafo los tres distintos. Así que la razón es esa, al ser un span, está predefinido como un tag inline y no como un tag bloque, que es el que haría eh, que aparecieran separados, que es lo que queremos. Y pues ahora para encontrar una solución a este tema, viene la parte del dominio de CSS. Lo que tenemos que hacer es convertir, en este caso, este span a eh, un tipo de tag bloque y no inline. Eso se puede hacer con una sencilla regla CSS. Así que lo que hacemos dentro de las reglas para la clase nota pie en span simplemente incluimos una nueva regla display y lo hacemos igual a bloque con lo que le indicamos que se muestre como bloque así ya tenemos conseguido lo que queríamos pero con esto lo que hacemos es que en cualquier sitio donde aparezca eh, una clase nota pie en un span nos va a aparecer como bloque y no queremos que sea así eh, si utilizamos la misma clase dentro del div capítulo así que por tanto vamos a hacer que sea para todos excepto si están dentro de capítulo, que es donde tenemos el contenido. Así que lo que hacemos aquí es crear una nueva regla aplicada a capítulo span nota pie y aquí lo que hacemos ahora es indicar que el display sea inline. Con lo cual ya tenemos indicado lo que queríamos. que aquí se muestre como bloque, mientras que si está dentro de capítulo, se muestre como inline. Creo que está claro y así de sencillo. Si ahora guardamos y volvemos a probarlo en vivo, de nuevo desaparece del lugar donde se encuentra, se nos localiza al pie, pero ahora aparecen como bloques si no inline, y por lo tanto aparecen como párrafos separados, que es lo que queríamos de momento ya movimos como vemos el elemento, ya tenemos nuestras notas del pie eh, al pie y diferenciadas unas de otras, pero desde luego para conseguir un sistema de notas al pie que eh, realmente sea práctico tenemos aún que mejorar muchas cosas, resumimos primero lo que queremos conseguir eh, resumimos entonces las mejoras que vamos a añadir en nuestro sistema para poner eh, notas a pie de página. Eh, para empezar, lo que vamos a hacer es eh, marcar la localización en el texto eh, desde el cual la nota al pie es enviada. Y en segundo lugar, le vamos a numerar esa localización que determinamos, le vamos a ir dando un número y ese número tiene que ser correlativo. 1, 2, 3 para tener numerada cada nota a pie de página. Y en tercer lugar, lo que vamos a hacer es crear un enlace que vaya desde el lugar donde se encuentra en el párrafo al pie de página y que después nos permita volver desde el pie de página hasta el lugar donde se encuentra en el párrafo. Con esto sí que tendremos un sistema completo de funcionamiento de añadir automáticamente notas al pie de página. Eh, vamos a empezar comentando el código de antes, vamos a escribirlo de nuevo. Para hacer lo que decíamos hace un momento, eh, podemos lograrlo mediante el uso del método each con el que ya hemos trabajado. Pero eh, primero vamos a configurar un elemento contenedor para las notas en la parte inferior de la página. Y vamos a hacerlo mediante el uso de una lista ordenada para que nos lo numere ya eh, con su propio sistema. Creamos primero la estructura para un document ready y ahora vamos a crear esa lista ordenada a la que vamos a darle un ID de notas y vamos a colocarlo eh, después del de Dip capítulo. Por lo tanto, en este caso vamos a usar Insert After, con lo que tendremos que poner primero la creación de la lista ordenada y posteriormente el selector, que en este caso con Insert After será Dip Capítulo. Ahí lo tenemos. Es bastante lógico que seamos una lista ordenada eh, para estas notas al pie, ya que queremos que estén numeradas. Así que ya eh, hacemos que el elemento los numere por nosotros automáticamente y, eh, como vemos también, le hemos dado una ID de notas y eh, va a estar insertado después de Deep Capítulo. Pues ya estamos preparados para eh, marcar y numerar el lugar desde el cual vamos a enviar la nota al pie. Y vamos a empezar con el mismo selector que hemos usado aquí arriba, con span nota pie. Pero ahora, como decía, vamos a utilizar el método it para eh, poder iterarnos por todas las notas al pie que queramos enviar. Así que el principio aquí lo vemos. Usamos el mismo selector span nota pie. Y ahora utilizamos como función anónima each. Y ahora dentro de eh, each vamos a empezar con el uso de des, que va a representar cada una de las notas al pie en sucesión. Y eh, posteriormente vamos a poner des y ahora vamos a encadenarlas al método before. Método before, que por tanto lo que hará es que el código que ahora vamos a escribir, recuerda que usando before se pone primero el selector span nota pie y ahora el código HTML que queremos añadir. por tanto todo lo que aparezca dentro de los paréntesis del método before se insertará antes de el span nota pie y va a ser, ahora lo veremos, un string concatenado que es bastante largo. Lo que hace en el fondo es simplemente construir un enlace que va a aparecer como un super script, o sea, en el tamaño en el que queremos que aparezca el índice. Aunque ahora para cuando lo escribamos es bastante complejo, primero lo ponemos y luego lo explicamos un poco. Aquí lo tenemos completo. Esto es lo que vamos a añadir después de nota pie. Las primeras dos partes iniciales son el tag de apertura, con el, el tag A, y el atributo href. Es atributo que es particularmente importante porque tiene que coincidir exactamente con el atributo ID de las notas al pie. Eh, con el uso de each, como ya sabemos, el index empieza a partir de 0. Así que vamos a añadirle 1 al index para que el href empiece con notapie 1. Con esto vamos a hacer igual que en el otro caso para que aparezcan distintos notapie 1, 2, 3 y así sucesivamente. A continuación llegan los atributos. ID al que vamos a llamar contexto y de nuevo contexto 1, 2, 3 para cada nota y en la clase también vamos a llamarle contexto y eh, a continuación añadimos en esta parte el mensaje de texto, que como vemos va a ser simplemente un número, de nuevo, eh, utilizando el index, pero aumentado en 1 para que empiece desde 1 y no desde 0. Y le aplicamos el tag sub para que aparezca como un subscript en un tamaño distinto y algo más elevado. Así que en el código que llevamos escrito, lo probamos en el navegador, observa como ahora, antes de cada nota al pie, nos aparece ese eh, subscript, el 1, el 2, donde lo hemos puesto en cada caso. Aquí tenemos un poco más abajo el 3. Ahora lo que tenemos que hacer es mover las notas al pie, más abajo, como eh, hicimos con el primer ejemplo, pero ahora en lugar de colocarlo entre el capítulo y el eh, dip eh, pie, que, como hacíamos antes, lo que vamos a hacer ahora es colocarlo en esa lista ordenada que hemos creado y que por lo tanto nos lo va a situar ya dentro de la lista ordenada. Eh, recuerda que el selector que estamos utilizando es ya span nota pie, por tanto simplemente usando el método append to e eh, indicando el lugar donde tenemos que colocarlo en notas ya nos lo enviará. Así que simplemente poniendo esto, append to notas, ya enviará cada nota al pie dentro de esta lista ordenada. De nuevo, si lo probamos, vemos como ahora en el lugar en el que se encontraba cada nota al pie, aparece el eh, número. Aquí lo vemos y las notas aparecen al pie en esta lista ordenada que de momento no aparece numerada porque tenemos que añadirle el tag li para cada uno de ellos, lo haremos posteriormente, pero ya tenemos las notas, ya tenemos los números como aquí vemos. Nos queda ahora, por tanto, hacer que los enlaces vayan desde cada nota, desde cada número de la nota a la nota en el pie y también poner aquí un enlace para poder volver al lugar de origen. Eh, vamos para empezar a añadir un enlace en las notas del pie que nos lleve a el lugar donde se encontraban. Vamos a poner aquí este para que queden separados claro. Eh, aquí ahora vamos a poner el siguiente. Vamos a usar un append y creamos un enlace en cada nota al pie. Aquí lo vemos de nuevo como seguimos hablando de des y des hace referencia a nota pie a la que en ese momento estemos marcado. Con esto le indicamos que cree, como vemos, un enlace de vuelta que se va a colocar en cada nota al pie y que lleva al lugar donde se encuentra. Usamos por tanto contexto que creamos antes. Recuerda que cada uno tiene contexto 1. Y eh, así sucesivamente. Por tanto, con esto aparecerá en el pie un enlace, que aparecerá con el nombre de contexto. Aquí puedes poner lo que quieras, y que devolverá a cada uno de los eh, eh, números donde antes estaba esta nota al pie que hemos movido. Vemos de nuevo en el navegador de momento el resultado, sigue apareciendo el número donde estaba cada una de las notas, siguen apareciendo las notas y después de las notas, como vemos, aparece ese enlace que si pulsamos sobre él, nos lleva, como vemos, al lugar donde se encuentra cada una de las notas. Sin embargo, de momento... Al contrario, de las notas hacia el pie no va. Vamos a ver ahora cómo podemos conseguir esto. Recuerda que tenemos creado una lista ordenada, pero solo tenemos la etiqueta de lista ordenada. Falta ahora de los elementos que la forman. Se trata de la etiqueta LI, que por supuesto ya conoces. Pero observa ahora lo que queremos eh, hacer. Queremos que cada una de estas notas al pie aparezca envuelto, aparezca dentro de etiquetas li. Que son las etiquetas que nos van a permitir crear los elementos. Bueno. por tanto, vamos a hacer, vamos a ver qué método tiene jquery que nos permita envolver elementos. esto queremos hacerlo para cada eh, nota al pie. eso ya es sencillo porque lo tenemos con el des con el que estamos trabajando, y ahora lo que queremos es envolver cada nota al pie con la etiqueta li. Pues para eso, jQuery cuenta con el método wrap, que eh, significa justo eso, envolver, y es lo que conseguimos. Pues de nuevo lo añadimos, ahí lo vemos, el uso de wrap, y creamos el li con una id de nota pie, en este caso separado, recuerda que es una id, tiene que ser única como siempre, y va a ser nota pie con un guión, más un guión y el índice. Por lo tanto, cada nota al pie tendrá eh, un id distinto, nota pie 1, 2, 3, y posteriormente simplemente cerramos el li. Con esto, ahora sí, le tenemos añadido a cada nota al pie el li, y por lo tanto irá apareciendo el eh, número. Y con eso ya también tendremos enlazado a el contexto en el que se encuentre con ese valor. Aquí tenemos nota pie y aquí vamos a tener el id nota pie al que tiene que ir en cada caso. Así que por lo tanto con esto tienen una id que concuerda con el href que le indicamos antes en el marcador para que funcione. Pues ya está, de nuevo, con estas simples líneas de código, conseguimos este, eh, creo que esta aplicación, se le puede llamar así, completa, de creación automática de notas al pie totalmente enlazadas. Si lo probamos, aquí lo vemos, en cada lugar donde tenemos una nota al pie, que recuerda que para que convertir una parte del texto en nota al pie, lo que tenemos que hacer es envolverlo dentro del de, eh, tag span nota pie. Simplemente con eso el CSS ya le aplica un estilo y ahora con jQuery hacemos que aparezca la numeración automática, si fuéramos añadiendo otra aparecería 4, 5 y así sucesivamente y que el eh, contenido aparezca al pie y que, como hemos ya numerado también, nos mueva de un contexto a otro. Este sistema está totalmente automatizado, con lo cual puedes probar ahora incluyendo eh, nuevos textos, simplemente entre el spam, nota pie, y el proceso se repetirá, aparecería en este caso 4, aquí la nota al pie y también ya con el enlace para volver al sitio desde donde se llamó creo que una buena prueba de nuevo de la tremenda potencialidad de jQuery, eh, aparte pues siguiendo todos los principios de la web semántica eh, usando javascript como estamos viendo pues todavía nos quedan de ver unos cuantos temas más sobre eh, la eh, manipulación del don antes de entrar con los temas de Ajax. Pero de momento quedamos aquí, el nuevo video tutorial. Una vez más, justo el primer día del año, las primeras horas del año, os habló Jesús Conde. Nos vemos.